Cristina Fernández de Kirchner ya regresa al país tras participar de la despedida a Chávez en Venezuela. La presidenta sostuvo que hombres como el presidente Hugo Chávez no mueren, se siembran. Miles de venezolanos desfilan desde ayer para despedir al fallecido mandatario y se prevé para mañana a las 10 el cierre de la Capilla Ardiente y el inicio del acto oficial. La procuradora Alejandra Gils Carbó aseguró que lo más urgente es luchar contra la falta de transparencia tras la reunión con el ministro Julio Alac. En su primer día de funcionamiento tras la reapertura de la línea A, una formación debió ser retirada de circulación en horario pico debido a desperfectos técnicos. La justicia porteña condenó a Cecilia Pando a 5 meses de prisión en suspenso y a trabajo comunitario por daños a los pañuelos de las madres pintados en la Plaza de Mayo. El ex jefe de la policía de Santa Fe, Toñoli, quedó nuevamente detenido tras ampliar su declaración indagatoria en la causa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Boca Juniors recibe a Nacional de Montevideo a las 21:30 en busca de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.